Sí, claro, tía, te entiendo. Bueno, y me habías comentado que querías un peinado, ¿no? Y eso como que te ha dado por hacerte un peinado hoy. Ah, porque vas a salir de fiesta con tus amigas, ¿no? Vale, entiendo. Sí, claro, me comentaron que sí quería ir, lo que pasa que estoy bastante cansada y la verdad es que prefiero quedarme en casa, si no os importa. Pero gracias por invitarme. Bueno, yo si te parece bien, lo primero que voy a hacer es cepillarte el pelo, ¿vale? Te cepillo el pelo y luego te enseño algunas cositas que tengo que podrían servir para hacerte el peinado. No sé si lo quieres más simple, con algún tipo de decoración o algo, ¿vale? Pero bueno, vamos a empezar cepillándote el pelo, ¿vale? Échate un poquito hacia atrás. Sí, da muchas cosquillitas. A mí también me gusta mucho que me cepillen el pelo. O que me hagan cosquillitas en el pelo. Tienes un pelo súper bonito. Y súper largo. Me encanta. Sí, bueno, tengo mucho, mucho trabajo ahora mismo. Llego muy tarde a casa. Pero bueno, como sabes, todo es costumbre. A ti te va bien todo, ¿no? Vale, me alegro mucho. Que te vas a quedar dormida, ¿no? Claro, no me extraña. Es súper agradable que te cepillen el pelo. A ver, espera. Tienes por aquí un nodo. Ay, vale. Esta. Así. Tienes el flequillo larguito ya también, ¿eh? Sí, te lo deberías recortar un poquito también. Pero bueno. Eso ya. Yo no me atrevo a coger la tijera contigo porque luego sé que te vas a quejar si te lo dejo más corto, menos corto. Así que prefiero que vayas a una peluquería o que te lo hagas tú, ¿vale? Te estoy cepillando con este peine. Sí, es un peine simple de puitas. ¿Por qué te ha gustado? Sí, pues no sé, creo que me lo compré en Mercadona. No puedes encontrar, es el típico peine así que de púas y tal que peina bastante bien, que no hace, no pega tirones ni nada. Sí. Te cepillo el pelo un poquito más, ¿no? Sí, se te ha quedado por aquí un pequeñito nudo. Vale. Sí, eso ha sido mi brazo crujiendo. Madre mía. Mira, yo tengo por aquí. Me he traído un cajoncito. ¿Vale? Tengo cositas varias. Tú ahora me dices con qué quieres que te haga el peinado, ¿vale? A ver, por ejemplo, tengo este pasador. Tengo este pasador. Que bueno, sería para hacerte un recogido de aquí detrás, ¿vale? Pero quizá yo lo veo más informal, ¿no? Yo lo veo quizá un poquito más informal. Para lo que tú quieras, que salir de fiesta. Toma bien para un recogido así informal, algo rápido, ¿no? Sí. Vale. Bueno. En tal caso. A ver. Mira, te puedo hacer un recogido de lado.
con este pasador chiquitito que tiene forma de mariposa. ¿Te gusta? Sí, está muy chulo. Eso se te puede hacer un recogido así de lado y cogerte el pelo así. Un poquito y dejarte volumen por aquí, por ejemplo. Es una idea. Porque tú, ¿de qué color vas vestida? De negro. Bueno, pues si vas de negro, en tal caso esto te podría valer. Sí. Pero quieres ver más opciones, ¿no? Vale, vamos a ver. Más opciones. Te puedo poner unos ganchillitos. Te puedo poner, mira. Tengo además para distintos tonos de pelo. Mira, tengo para que se camufle mejor con el cabello rubio, con rubio oscuro castañito o para pelo negro. Tengo de los tres tipos. También es verdad que estos largos agarran mejor el pelo. Te podría hacer un recogido, pues bien, de un lado o todo el pelo en un moñito o no sé exactamente qué idea tenías. Ah, que lo dejas a mi elección, ¿no? Vale. Entonces, a ver. Tengo también, a ver qué tengo por aquí. Tengo esta flor. Vale. Esta flor te la podría poner, tiene aquí un clip. Y también te podría hacer un recogido así de lado o con un moño arriba. Y te lo puedes poner aquí arriba. No sé. Sí, ¿qué te parece? Va vestida de negro, ¿no? Te quedaría bastante bien. Estás indecisa entre recogido con los clips, ¿no? O con la flor. Vale, es casi formal. Creo que no tengo nada más, ¿sabes? No, porque luego lo que tengo es esta manita de... ¡Uy! Esta manita de esqueleto que... Si lo que vas a salir de fiesta, pues... No creo que te vaya a valer. Tal y como tú sales de fiesta. Yo sí podría ponérmelo perfectamente. Pero bueno. Te entiendo. No te preocupes. Vale, entonces te ha gustado, te ha parecido más bonito que te hagan de la flor, ¿no? Porque es como más glamuroso, ¿no? Vale. Bueno, pues en tal caso, espera que te voy a cepillar un poquito mejor el pelo. Sí, es que están todavía los cacharritos puestos para los niños chicos para que se monten de Navidad. Y hay un poquito de ruido en la calle. Y está la gente para arriba, para abajo. Tú sabes, esta fiesta es que es lo que tiene. Claro. Así es que... En serio, qué pelo más bonito tiene. Te lo has tenido hace poco, ¿verdad? Sí. Te han puesto un tono de rubio más bonito que el que tenía antes. Este es como más... Más dorado, ¿no? El otro era como más ceniza. Este me gusta. Creo que primero lo que te voy a hacer es... ¿Cómo lo quieres entonces? Así de lado. De lado, ¿no? Vale. Primero te voy a coger... Tú como tienes el pelo rubito. Te voy a poner unos clips para agarrarte bien. Yeah.
Bien. Para que... A ver. Es... Te lo he dejado bien amarradito, ¿vale? Por el lado, para que la flor no se caiga, aunque trae su propio clip. Pero... Para que se te quede mejor, más marcada. Uy, perdona. Más marcada la forma de aquí de... Del lado, ¿vale? Sí. Y ahora la flor. A ver, mira, yo te la voy a poner. Tú me dices si te gusta en esa dirección o no, ¿vale? A ver. Para acá. Sí. ¿Qué te parece así? Que la ves un poco torcida. Vale. Entonces, espera, a ver. Un poquito más arriba. Tú sola te has traído el pelo con una forma muy bonita, porque yo creía que ibas a querer que te hiciera alguna forma o algo, pero es que se te ha quedado ondulado por toda esta parte, ¿no? Y es que se te ha quedado... Sí, mírate, mírate aquí en el espejo que tengo. ¿Te gusta? Me alegro un montón que te guste. Me alegro un montón. Pues cuando quieras te vuelvo a hacer otro peinado, ¿vale? Una cosita más que necesites. ¿No? ¿Te ha gustado entonces? Ni que te ponga un poquito de laca o de... Nada, a ti te gusta el pelo al natural, ¿no? De acuerdo. Bueno, pues en tal caso, tía, pásalo muy bien esta noche. Y mándale un besito a todas de mi parte, ¿vale? Que no he podido ir, pero a la próxima me apunto seguro. Un besito. Pásatelo muy bien.